Hola chicas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Karina, para las que no me conocen. El día de hoy les traigo el último pedido del año fiscal de Mary Kay y con esto cerramos los 12 meses que les estuve compartiendo a ustedes mis pedidos cada mes. El día de hoy les voy a mostrar, para mostrarle la última joya del año fiscal de Mary Kay que nos envían cuando nosotros ordenamos más de $600 en el mes, o puede ser acumulativo o lo puedes hacer junto. Y con eso tú participas un programa que tiene Mary Kay, que cada mes te están mandando diferente joya en tu pedido más de $600. Así que con este capítulo cerramos nuestro 12 meses que estuve trabajando este programa, que no me perdí ninguna joya. Tengo toda la colección de este año y la joya que me enviaron en este mes está preciosa, realmente me gustó. Es un joy, es una pieza muy bonita, la decoración, todo, se las voy a mostrar ahorita, pero antes les voy a mostrar mi pedido, las cositas que ordené en esta ocasión para cerrar este mes que estamos cerrando el año fiscal de Mary Kay. Me llegaron dos cajas en esta ocasión y ahora me voy a dar la tarea de sacar los productos para que ustedes vean lo que ordené. Todos los productos, chicas, ya los saqué. En esta ocasión ordené dos sets de la microexfoliación, ordené dos sets del set Clean Proof de la NE, ordené 7 sets del juego milagroso, el 3D, para piel seca y para piel grasa. También ordené un set del Repair, que es este, pero también ordené 2 rellenador de arrugas y también ordené un peeling, un gel facial efecto peeling, que es este. Y aquí también ordené botánicos, ordené también un set de hombre que viene siendo este, y también ordené esto que lo tenemos por edición limitada, que viene siendo el gel corporal restaurador para después de asolearse. Este viene siendo, y ordené 2 porque necesitaba mantenerlos, porque ya se me están terminando, así que ordené. Esto fue mi orden de este mes de junio, chicas. Se ve pequeña, pero realmente porque mandé a traer más set. Ok, continúo aquí, ya me senté, me cansé. Y les voy a mostrar, lo único que me falta es la joya, la última joya que cerramos el mes de junio. Realmente a mí me encantó, chicas. Yo no sé, pero es un llavero. Miren, es un llavero, trae para colgar, pero el diseño realmente me encantó. Viene así, también trae su abejita de este lado. Trae un colgante, que es este. Y trae un corazón que dice, you can do it. Y trae la abejita de este lado. Realmente, no sé ustedes, pero a mí me gustó. Con este llavero cerramos las 12 joyas, la colección exclusiva. Recuerden que esta colección es exclusiva, solamente la vas a encontrar aquí con Mary Kay. No la encuentras esas piezas en ningún otro lugar, ninguna joya la encuentras en otro lugar. Son joyas exclusivas que las hacen para nosotras que nos ganamos, y no todas las consultoras las tienen toda la colección. ¿Por qué, chicas? Porque muchas toman la decisión de no ganárselas y muchas tomamos la decisión de ganarla. ¿Por qué, chicas? Porque es una decisión. Recuerden que todo en esta vida es decisión. Tú decides si sí o no hacerlo. Yo tomo la decisión siempre al iniciar el año fiscal de Mary Kay, que empieza en julio, primero de julio, de ganarme toda la colección, no perdérmela ninguna. ¿Saben por qué? Porque no es tanto la joya. Me dirás, Karina, bueno, esa tal vez yo me la puedo conseguir mucho más bonita o comprarla yo misma.
Pero no, es la satisfacción de tu esfuerzo, de tú estar trabajando para hacerte esta colección, sino que tú ves el resultado de todo tu esfuerzo, no solamente por la joya. La joya es como una patadita, pero es el esfuerzo que tú haces continuamente, día tras día, semana tras semana, hasta lograrlo el mes. Tu joya, eso te lleva a obtener más clienta, eso te lleva a obtener más venta, eso te lleva a esforzarte un poco más, eso te lleva a tener mejores resultados. Y saben que si tú no te pierdes ninguna joya cada mes, automáticamente tú eres una consultora estrella, así de fácil. Si tú en 3 meses haces tu pedido cada mes más de 600, automáticamente eso te lleva a ser consultora estrella, que es otro programa que tiene Mary Kay. Eso también obtienes otros regalos por ser consultora estrella cada trimestre. En el año tenemos 4 trimestres y obtienes regalo extra. Así que piensen, una cosa te lleva a la otra cosa. Siempre mantener tu mente fija, tu visión, qué es lo que quieres comenzar. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque el mes que viene, que es julio, comenzamos nuevamente el año fiscal. Entonces tú desde ahorita debes de tomar en cuenta eso. ¿Por qué voy a trabajar este año? ¿Qué es lo que quiero? ¿En qué me voy a enfocar para alcanzar esa meta que me voy a poner a partir de hoy? Ya ten la visión, ¿qué es lo que quiero lograr para este nuevo año? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Qué voy a hacer con mi negocio? ¿A qué otro nivel lo voy a llevar? ¿O voy a seguir igual? ¿O me voy a poner las pilas para trabajar y alcanzar nuevas metas? Así que a todas las consultoras de belleza, las animo, las motivo a que den un pasito extra. Si tú este año que vamos terminando no te ganaste todo cada mes tu joya, te invito a que lo hagas en este año fiscal que comienza, o que sea un reto, un pequeñito, un pasito pequeñito que digas, yo lo voy a hacer en este año. Prometo que no me voy a perder ninguna joya, que me la voy a estar ganando mes tras mes tras mes. Ese sería el primer pasito. Y créeme que si tú no te pierdes ninguna joya, automáticamente durante todo el año vas a ser consultora estrella. Eso te va a llevar a otro nivel. Mis chicas, me despido. Bendiciones a cada una. Les deseo un día fabuloso. Una semana de mucho éxito para cada una de ustedes. Bendiciones. Hasta pronto. Adiós.